Buenos días a todos y ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy os hablo sobre las ventajas y las desventajas de sembrar plumerias en el suelo, así que ¡comenzamos! Seguro que muchos de vosotros, si tenéis jardín en casa, alguna vez os habéis planteado de sembrar alguna planta en el suelo del que disponéis o bien dejarla en la maceta tal cual la compráis del vivero. Pues bien, sembrar plumerias en el suelo pueden tener sus ventajas y desventajas, como vamos a mencionar a continuación. Los tres puntos fundamentales en cuanto a las ventajas de sembrar plumerias en el suelo y por lo tanto en el exterior serán el crecimiento, los nutrientes y el clima. El crecimiento que nuestra plumeria tendrá cultivándola en la tierra madre, que es el suelo, será mucho mayor que si esta es sembrada en una maceta. Sus raíces podrán extenderse a la hora que quieran crecer y expandirse, y lo harán libremente, ya que si esta estuviera sembrada en maceta, limitaría la planta tanto en su crecimiento como en su producción. Una plumeria que crezca en tierra puede crecer libremente hasta alcanzar su tamaño máximo, y al hacer que las raíces tengan movimiento en cualquier dirección, formarán un amplio sistema de raíces que hará que la planta se fije de manera eficaz al suelo. Cuando sembramos en maceta, la raíz crece hacia abajo en primer lugar, y luego comienza a dar vueltas sobre el fondo, que puede ocasionar problemas si la maceta de la planta es excesivamente pequeña. La disponibilidad de nutrientes viene seguido también del crecimiento radicular. Una plumeria sembrada en el suelo con unas raíces que se mueven libremente sin limitación alcanzará los nutrientes más cercanos y tendrá una riqueza de nutrientes a su disposición y a su alrededor, tomando aquellos que le sea necesario. También hay que tener en cuenta la riqueza de la tierra. Una tierra rica en minerales y con un buen aporte en contenido en materia orgánica será muy beneficiosa para nuestra planta. Otra ventaja de la que nuestra plumeria se beneficiará en el exterior y sembrada en el suelo es del clima. Sabemos que uno de los requerimientos de estas son la exposición directa al sol como mínimo de 6 horas para que tenga una buena producción floral. Al sembrarla al exterior y si no hay edificios altos ni nada que le obstaculice el sol, podrá beneficiarse de los rayos todas las horas de luz del día que haya. También, la planta se aclimatará al clima y medio de tu zona y será una planta que crecerá con mayor fuerza. Pero no todos son puntos positivos, sino que esta ventaja puede convertirse en inconveniente si no tenemos en cuenta una serie de recomendaciones o aspectos. La primera de ellas es el suelo. Sabemos que nuestras plumerias no son plantas que necesiten abundantes cantidades de agua. Es más, su requerimiento es casi solo necesario en primavera y verano, y más en la época del verano, que es cuando la planta está en su etapa más activa. Pues bien, tenemos que tener en cuenta que el suelo en el que estamos cultivando nuestras plumerias debe ser un suelo que no tienda a encharcarse, ya que esto puede llevar al pudrimiento de las raíces y posteriormente a la muerte de la planta. El encharcamiento de la tierra se debe a suelos muy arcillosos, con una baja conductividad de agua o que exista una zona impermeable bajo la superficie. Principalmente se dará en épocas donde haya llovido mucho y producirá también, aparte de la producción, el lixiviado de nutrientes. Otra desventaja que podemos encontrarnos son las plagas. Al estar las plantas en exterior y a campo abierto, hay más probabilidad de que pueda dañarle alguna plaga, como cochinilla, araña roja, ácaro, algún hongo, de algunas plantas que pueden estar plantadas a su alrededor o por cultivos cercanos de otras personas. El último factor que afecta muchísimo a las plumerias es el frío. Debemos tener en cuenta a la hora de plantar la planta en el exterior que vivimos en una región con temperaturas suaves, inviernos no muy fríos y veranos cálidos. De lo contrario, si nuestra plumeria se encuentra en el exterior y llegan temperaturas por debajo de 5 grados y días frecuentes con esa temperatura o menos, nuestra plumeria podría morir. De lo contrario, en casa, en macetero, podríamos meterla en el interior y evitar que ésta sufra del frío. Otra opción sería instalar invernaderos aclimatados en el exterior para meterla y así evitar esas temperaturas adversas. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero agradecer a Dani Rodríguez del grupo de Facebook Mundo Plumeria y que os animo a uniros por sus vídeos de sus fascinantes plumerias que aparecen en él. Un saludo a todos, espero que os haya gustado y que sigáis alguna de mis recomendaciones a la hora de plantar plumerias al aire libre o macetero. ¡Un saludo!